Oh.
Vale, ya. Vale. ¿Qué tal vas? Pues no sé. Es bueno que aquí tiene que haber una semilla, pero no lo veo. Vale. Esa es otra, ¿no? Esa es otra, tío. A lo mejor está arriba. ¿No? No sé. También te digo, más que eso, una semilla, lo llevo una raíz, pero bueno. Le llamo semilla. Vale, vale. Ay, al final. Al final me compré el pilar del fuego. O sea, el Funko, digo. Madre mía, otro lo tenés calladito como una putita. Ah, no, calladito no, sino que vine cansado. Es que tú no sabes. O sea, vengo cansado, con la calor tal, y me llama y me dice, hey, anda, porfa, ves a por la tortilla tal. Y digo, venga, hombre. Y claro, llego. Está aquí el esclavo, y, ¿no? No, digo, llego y. Y tengo que esperar 10 minutos más. Digo, ya, hombre. Y vine con un dolor de cabeza que flipas. Por el calor. Y seguramente llegaste y tú y ella ahí sentada tranquila que sí. Básicamente. Te dieron ganas de sellarle la tortilla y pues ahí la tienes, pa. Ya. A ver, más lo hice. Y dice, ah, toma, ahí la tienes. Y eso, y nada, llegué y me duché. No por agua helada. Madre mía. Es que, pero ¿para qué te acercas? Vete a la mierda. Creo que uno tiene que estar aguantando. Te follan. No, prefiero follar yo. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah, claro. Ah. Hostia, lo he borrado del juego. Ya no quiero esto.
Ah, esto es lo que dejo yo de paso, ¿no? Sí. Ah, mira. Mira. No sé. Mirando. Sí, sí. ¿Verdad? Madre mía. Bien picuda. Ay. Qué bebé malo. Qué mira el daño que hago. 55 cuernos finos de centaleón plateado. Madre mía. Mira esta. Pudita. Me gusta. No, te la clavo ya a ti, bebé. Y luego no te gustaría. Vale. Oh, mira, otra mina. Me dará un plano, ¿eh? No veo ninguna semilla. Así. Ya. Ya cuando enciende la play, ahí sí que voy a flipar en colores. A ver, si no, pues no la encienda. Es que ya serían 3 días sin jugar Final Fantasy.
Qué malo. Qué malo. Mucho. ¿Tú qué estás haciendo? Defender eso. ¿Estás haciendo el qué? ¿Dormear? No, voy a hacer la última de lo de Gerudo y eso. Vale. ¿Cómo que te lo vas a estar haciendo, no? Sí, pero esto no es... ¿Es solo esto? ¿Dónde estará la semilla de esta zona? Referencia en comentarios, hacha. Qué mierda, tío. ¿Qué te han dado? Algo que ya tenía de los amigos. Ya. Desde hace antes poco. ¿Cómo voy de aquí si es que no veo nada? Tiene que haber por aquí este. Su suelo es un poco asqueroso.
Mano. ¿Qué si yo no he hecho nada? ¿Verdad tú? Eran unos idiotas. Cómete todo mi pito. Claro, y ahora para investigar el subsuelo te viene mejor, ¿no? ¡Ay, qué malvado soy! Esto no se me guardó. Y
No, ¿no? ¿El qué? A no ser que le ponga alguna pieza, ¿eh? Como más de volares, ¿eh? No, no lo puedo hacer ahora, ¿no? Necesito esto, esto, ah. De esa mi manera. Coño. Fallando el mando, tío. Pero ¿por qué te caes? Dígame. Porque, a ver. A ver, es como una moto. O sea, tú una moto tienes que ponerle en la cosa esa para que no se caiga. A ver. No, no por nada, hijo. Cuando un bebé es malo, uno tiene que aguantar, ¿eh? Ahora y me monto. O no me monto. Ya, para crear esto, qué coñazo, eh. Yeah. Bueno, dime que ahora si me sale. Porque está torcida. Porque es como se te ha quedado. Dame en paz. A ver. No te creo, tío.
¿No puedo hacer que se quede guardado como de pie? No, es horrible, tío. ¿Por qué se cae? Porque, a ver, es una rueda. Bueno, tengo una idea. No. Me cago en... Vale, ya se gasta. Voy a apoyarlo aquí. Haciendo gilipollas. Pues un poco. Antes de poner este, pongo esto. Y si le das. Y si haces una cosa. Ah, no, porque se va a poner. No, no, no. No, no tengo ni idea. Antes pongo los focos. Al timón. ¿Ves? Ya está. Y ahora. Y ahora... No, no funciona. A ver si se queda aquí apoyado. Es que le pesa la cabeza. Espérate. Paso el último que pongo. Claro, ya está. Vale. Ahora. Ahora se ha guardado. Ahí está. Mi favorito. Y el otro lo quito, ¿no? Este cochete. Bueno, espera, voy a probar primero. ¿Pero por qué? ¡Qué da mierda! Porque tiene que estar en la boca, no, no se lo has puesto en la boca. Vamos a ver. Mira. Pues es que... No, mejor me toco la boca que antes está quedado de pie. Estoy haciendo un necro. Vale. ¿Te quieres callar? No estoy haciendo nada. Pero no lo entiendo, es que antes se ha quedado de pie. Es que estás en una cuesta. Así de esta. Y un poco para arriba. Sube un poquito para arriba. Esta es demasiado... No, el... ¿Eh? No, yo diría que le subas un poco para arriba. El timón. ¿Sí? Que lo subas un poco... Sí. No sé yo, ¿eh? No. Eso es tirarlo para atrás. Vale. No, es que no me puedo subir.
Échalo más para atrás. Así se ve. No, eso creo que tiene que ser más endeble abajo que porque lo puede romper. Ah, ya está, eso no me ha llevado 40 minutos. Tengo mi motilla. Ya tengo mi motilla. Para que el bebé esté contento. Aunque claro, podría ponerle también. Un poco detrás, ¿no? En plan, ¿no? Eso ya sería. Bueno. Hombre, si quieres puedes poner como para dejar una estela. Quiere decir, de esto de lo del dragón que escupe fuego, dejarlo atrás y parece que dejas una estela. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, pero bueno, no sé. Desarrollo de combate. Esto no te falta ponerlo en favoritos porque son escamas y se quedan guardados. Pero los que tú creas, si tú los quieres, sí tienes que ponerlo en favoritos. ¿Por qué? Porque se van borrando. Bueno. No hay más datos. Entonces yo tengo, están por un lado las escamas, que son estos. Estos nunca se van a borrar. El historial sí se irá borrando. Entonces tienes que añadir en favoritos a mi mutillo. Bueno, esto no borro, ¿no? Esto no lo. Mi avión de 4 turbinas. Mi avión globo. Y el cochecito. Que de hecho, espérate. Pero podría mejorar el coche y poner un timón. Necesito. Otro de estos. Vale, y ahora voy a añadirle un timón y dos focos. De hecho, yo vería este más factible que la moto, ¿no? No sé. A ver. No sé yo si va a chocar con la rueda. No, porque la rueda está debajo, no, no va a chocar. No están simétricos, tío. Ya lo sé que vas a decir eso. Me voy a poner la luz. O en la boca de las ruedas. Ah, este sube retardado. Ahora sí está así. ¿Qué más podría añadirle para que sea chulo? Lo que te he dicho ya de lo del fuego. Lo pone detrás y deja como una estela. ¿No? Como si fuese tipo nitro. Sí. O de hielo. ¿Qué tiene? Lo pongo debajo.
Vale. Y... Y bueno, yo diría que ya está, ¿no? Y unos pinchitos. Vale, ¿qué opinas? No, ¿no? A ver, no, sí. No, espera, espera, déjame ver. Ah, sí. Vale, entonces ahora sí puedo guardarlo, ¿no? Ahí está. Lo guardo. Ah, cómo va. Chévere, ¿no? Dios. No, Se ataca con el S. Esto igual no es rentable, pero... Espérate, entonces. Lo quito. Ah, el problema es que ahora no me sale este así. A no ser que lo edite. A ver. Vale, ahora más manejable, ¿verdad? La puntuación que pesaba demasiado. Vale. Luego, cochecito. Vamos al punto rojo, ¿no? Con mi panda. Ya, mira qué pedazo de todo terreno. ¿Dónde puta? Se me va a ver. A ver. Vamos. Sube, sube, sube. Bien, bien. Me representa este coche. Envidia de mi carro. Semilla, semilla, para. Mira tu marcado. Bueno, pues. Que nadie me robe mis espaldas. Aguanta lo que le echen.
¿Quién quiere ya un caballo teniendo un coche? Vamos, otro culo. Y encima, mira, puedo ver la oscuridad, si es que... ¿Qué no se me ocurrió antes? Qué alivio la batería, tío. No tener que estar solo. Mierda, corre. Va a ser ese tipo. Aparca. Mira, por agua. Este ya está más caliente que yo. Es difícil. Madre mía. Vale, yo también. ¿Por qué no me ataque de aquí en serio? ¿Qué es eso? ¿Cómo aquí? Vale, pues ahora vengo, tío. Vale, ya te ven, puto.
Vale, soy putita. Vale, puto. Cosa. Me he hecho un batido de fresa. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Eh? No, dicen que estoy leyendo. Ah, vale. No, pues Valentina también se fuera parado. No, Valentina sí es de la primera. No, pues Valentina también. Un niño de 6 años se cae de una tirolina de una altura de 12 metros en México. El menor resultó ileso porque afortunadamente cayó en un lago. La está grabando, parece ser la madre, y cuando se cae empieza a gritar. ¿También se fuera parado? No, a ver, normal. Se han tenido suerte de que cayera en el lago, ¿eh? Ah, ¿todavía siguen echando Futurama? No lo sé. Se pone nueva temporada de Futurama. Estreno el 24 de julio en Disney Plus. Yo pensé que había terminado. Año, ¿no? Sí, sí. Que yo lo compré en Zex. Un paquete con todas las temporadas. Que tú lo tienes en. Que lo compraste en Zex. Sí. No, si lo que no tengas, clarísimo. Y pues ya sabes, hay cosas que no tengo. Pues ya han escogido a Superman, el actor. Ya lo han hecho oficial. ¿Y quién es? Le da me gusta. Ya sabe quién va a ser el que va a hacer de Clark Kent y de Lois Lane. Bueno, habrá que ver. A ver si. Pues han cogido un joven, ¿eh? En comparación, pues. ¿No? Pero bueno, es que ya no te puedes fiar. A ver. Upon un poco de pinta al actor este, a que hacía de Superman, o sea, el de Smallville, se da un airecillo a ese, ¿no? No, no, no.
Se ve una herejilla, doctor. Otra cosa es ver cómo es Lois Lane, pero bueno. Están criticando a Pedro Sánchez porque llevaba una pulsera LGBT en el hormiguero. No sé qué opinas de eso. A ver. No sé. ¿Lo lleva por apoyar o por postureo? La pregunta. A ver, estamos en el mes del orgullo, así que... ¿Y se la pone ahora? A ver. Pero el problema está... No se va a matar a ese. Pues no da nada, ¿no? ¿Eh? Sí. No lo sé. Que digo, el problema está en que no es el único. Quiero decir... hay tiendas y tal que cuando es el mes del orgullo se ponen cositas de eso. Sí, se ponen cositas de en los escaparates, se ponen como el cartelito de aquí, la comunidad es bienvenida. Ya, la pregunta es, ¿lo hacen para vender o por apoyo de verdad? A ver, si lo haces para apoyar, eso tienes que hacerlo todos los años, no solo el mes del orgullo, no me jodas. Las cosas son como... Madre mía. ¿Está pico? Bueno. Me represento. No, así creo que no merece la pena matar. A ver, sí que merece la pena en el hecho de que te dan cosas de esas. Ya, pero ya tengo ese. Ya. Y eso es lo que yo pienso. Que es eso, que... Si tú de verdad quieres apoyar, tú apoyas todo el año, no apoyas solo un mes. Pero es que es así. O sea, es así. Y mucha gente del colectivo lo dice. O sea, si tú quieres apoyar, apoyas todo el año. No simplemente que cuando llega el orgullo ya emperifloras la tienda de, ay, aquí son los gays, lesbianas, trans, son bienvenidos. Eso tú tienes que decirlo todo el rato. No tienes que decirlo en mes del orgullo. Pero... Lo que pasa es que el tema del colectivo, tío, se está convirtiendo en una cosa que no... A ver, están consiguiendo lo contrario. Están creando más odio, ¿eh? Es el problema. Bueno, mira, ahí en por ejemplo en América. Yo creo que ahí, con lo que está pasando en los tirotes y tal, que últimamente son trans, yo creo que ahí el colectivo no está... Es que es el problema, sinceramente. Para mí, el colectivo tenía que haberse quedado en lesbianas, gays, bisexuales. Ni travesti, ni transexual. Yo lo siento, no estoy ni a favor ni en contra. Pero... se está llegando a un punto en el que... A ver cómo decirlo. Que se puede sentir un chico, se puede sentir chica. O lo contrario, vale. Pero eso no quiere decir que ya no puedas hacer nada. O sea, nació así y ya está. No puedes hacer nada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Aguantas y ya está. Igual que hay gente que nace fea. ¿Qué va a hacer? ¿Llorar y pedir ser guapa? No puedes. ¿Has nacido hombre? Pues eres un hombre. Punto. ¿Te sientes mujer? Te aguantas, no puedes hacer nada.
Sinceramente. Ya está, es que es así. Pero yo no veo bien lo de eso de... Como esta va al líder y dice... 40. Mentira. Y le dice, caballero, y dice, no, es que soy mujer. Soy mujer. Soy un tío, no eres una mujer. Igual que te percibas como una mujer, para mí no lo eres. Ya está, y se está creando mucha polémica y lo que los perjudicados están siendo el resto, ¿entiendes? Ya está. Ya. Y luego todo lo que estoy viendo, os he visto un vídeo de una transexual, de un tío, que va de tía, con un hacha, se mete en una tienda y de varios hachazos, o sea, da varios hachazos a un hombre y a una mujer, por la espalda encima. Hachazo. Y se va tan tranquilo. ¿Vale? Y la escudan en que no, es que estaba muy hormonada, se está metiendo de todo. ¿Y qué? Eso no te da derecho. ¿La están escudando? Vale. Uy, ha habido un accidente. Un hombre ha atropellado a un niño. Iba borracho. Pobrecito, tiene problemas. Lleva a dejar su mujer. Pues claro, se ha querido meter en el alcoholismo para hacerlo pasar. No pasa nada. ¿A qué no? El problema es que eso no pasa. ¿Por qué? Porque no debe ser así. Pues lo mismo aquí. A mí me da igual lo que se enchute. ¿Ha hecho eso? Apagarlo. Ya está. No hay más. Y luego, crean demasiada toxicidad, demasiada mierda. O sea, tú fíjate toda la mierda que le metieron a J.K. Rowling con lo de Harry Potter. Me parece flipante. Que sí. Que ha hecho alguna declaración un poco tal. Vale, sí. ¿Pero por qué lo ha hecho? Porque la atacaban por decir lo que ella piensa. Y para ella, lo que ella piensa es que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre y ya está. A ver, libertad de presión, no ha atacado a nadie. Ya. Yeah. Ya está. En parte yo opino lo mismo. A mí, que una mujer se opere para ser un hombre o al revés, a mí me da igual. A mí siempre esa persona va a ser como nació, porque es como ha nacido y no puedes hacer nada. Eso no quiere decir que yo vaya ahí a atacarla, a esa persona, a criticarla, no, no. Su vida, haga lo que quiera. Pero si me viene y me dice, a ver, un ejemplo. Incluso si tuviera un amigo, ¿vale? Tengo un amigo, o bueno, una amiga, que se ha operado y ahora es un chico. Y me dice, oye, ¿tú sientes que yo soy un chico? Si le dice la verdad. Y ya está superado para ser un chico, pero para mí sigue siendo mujer. ¿Por qué? Porque has nacido así. Por mucho que te cortes. Ya. Yeah. Por mucho que. Que te operes. Una mujer trans no puede tener hijos. Y un hombre trans no puede tener hijos. Es fácil. No hay otra forma de llegar aquí. ¿Qué? ¿Me podrías enseñar la receta para el calor? Si la tienes. ¿Cuál de ellas? Ah, pues una que te aguante el calor. El calor, no el fuego. Ah. El calor, el calor. Porque estoy en Gerudo y tengo que ir a un sitio y no puedo porque hace mucho calor. Tengo la diadema, pero es que hace demasiado calor y no tengo más para el calor. Pues muy mal. A ver, pues, ¿a qué? Creo que tengo que ir a rescatar a una persona que me dejará comprar más cosas. Pero no puedo porque no tengo. A ver. Esta. A ver, mínimamente sí, no es muy. Hijo de. Una cosa que te gaste menos. A ver, había... Porque es que creo que esa libélula creo que no la tengo. Espera, mira. Hago una cosa mejor. Voy a bajar a la casa. Solo tengo dos. Ya, yo he juntado cuatro con un de este de Centaleón.
A ver, me da igual que yo qué sé, que duren 3 minutos o así, pero que sea fácil y puedo hacerla, ¿sabes? Es que cuando tienes Okay. no sé, es que por ejemplo, no me parece normal, que a lo mejor sí, pero bueno, no me parece normal que cuando tú tiras, sueltas un pescado, el pescado esté muerto, pero cuando tú sueltas una libélula, la libélula se va volando, Y ya coño. no la puedes farmear igual, ¿no? No. Pero es que no me parece real. A ver, yo lo que haría sería, ¿por qué lo dices? Sí. A ver. Yo cogería dos setas gélidas. Vale. Sí, dos, vale. Tengo bastantes. Cogería dos hierbas gélidas. Hierba gélida y hierba gélida. Sí, Vale. los... ¿Tienes? Sí, tengo 81. Vale, y Y una sandía. También hay sandía. sí, pero yo cogería más. De pescado. Pescado. Mira, a ver si tengo. Pero no, no tengo. A ver, yo ¿No tengo tengo, no 28. tengo gélido? Ah, sí, coño, Es tengo. que... Vale, y cogería una trucha. Deja que lo haga y te digo a ver lo que sale. Vale. Guarda antes. Ah, mira, 12 minutos, 2 de... Ah, bueno, pues mira, espera. ¿Me puedes enseñar la receta y alguna foto y ya no te molesto? A ver. Sería esto. Vale. Vale, gracias. De nada. ¿Y por qué lo hago así? Porque cuanto más mezcles, más potente va a ser. O sea, me explico. Si te das cuenta, ¿ves? Esta también es de esto. Pero las 4 setas y una hierba en 10 minutos. Cambio esta. Son 2 minutos más. Ya. Verdad, quería comprobar. Voy a comprobar lo que está aquí. De ataque. Dos plátanos. No, no, espérate. Voy a... Dos plátanos. Ah, aquí, vale. Me ha costado encontrar La esto. seta. Pedernal. Un pescado. Bueno, triple de ataque. Ni tan mal. No. Vale, creo que voy a hacer 4. Voy a hacer 4. Ya, necesitas una de estas que estoy haciendo yo, ¿no? Okay. De esta para el calor, ¿no? No, me refiero aquí, wow, en mi casa. Por eso, gilipollas. Ah, pues mira, ojalá sea. Pero yo sí. Oye, pues mira, el mapa no está tan mal, ¿eh? Falta poco para llevarlo a la mitad. Madre mía. ¿De dónde estaba? No, es verdad. Ah, es verdad que iba a viajar. Uy, ya son pelea de atrás. Vale, a ver, tengo 1000 euros por lado.
Ya. Tengo cuatro que cojo, con cuatro tengo suficiente. Mira. De acá. ¿Qué dice de acá? Sí. Vale, ahora vengo, putita. Vale, puto. Vale, ya estoy aquí, putita. Vale, puto. ¿Esto queda para que termine de ver el calor? ¿No? Joder. Pues yo creo que no hemos empezado todavía. ¿No? Qué asco. ¿La segunda es por aquí? Ya escapa el LOL. Man, ya lo has dicho, ¿eh? ¿Y? Pues esto es demasiado lejos. No llego
De coña. Coge guay. ¿Qué ha pasado? Hago la comida para poder ir por el calor y ahora está haciendo frío. Es que por la noche hace frío. A ver ya. Pero no sabía que iba a tardar tanto. A lo que hay. Me representa, mira qué barquita más mona me he hecho. Buah, es que ahora muchísimo mejor lo de la batería, tío. Tiene que haberlo hecho hace tiempo. Me he pasado 200 horas de juego con una pila. Y tú un bebé. Eres tú, bebito. Claro, y tú, mira la leche que tomas. Bueno, pues luego te doy. Ah, bueno, pues luego te doy. Luego te digo. Ah, mira, ahí hay besos. ¿Qué pasa? Ah, ya. Vete a la mierda. Perdí una hada. ¿Eh? Nada, voy a cargar. Sí. Ah, no. Bueno, tienes 10, hijo. Hijo. Nada, tendría que volver a cargar tú. A ver qué tiene. Es que no sabía que el suelo iba a estar tan rápido. Estaba muy cerca. A mí me ha pasado varias veces. Cuando lo he visto ya era, no, tarde. ¿Has llegado a matar a los Moldora? Ah, algún bicho de esto. De... Ah, sí, por cierto, el Moldora te digo cómo se mata. Sí, por favor. Vale. ¿Qué era de esto? Lo saca. Lo pone en la arena. Lo saca. Ah, vale, sí, sí. ¿Lo ves? Sí. Empezará a rodar. Se lo come y explota. Me subo en un sitio y simplemente lo tiro. A ver, sí, pero si no hay dónde subirse. Vale, pues lo sacas en la arena y si está en un sitio en el que ya empieza a rodar, pues ya irá por él. Sí, venga, hombre. Me cago en tu. Es que voy a cargar, o sea, es que no. Puta, tú muerto. A ver si se nos ha quitado los corazones. ¿Y la dignidad? Ay, el bebé, que se sulfura. Gracias. Que por cierto, se digo, me ha quitado los corazones, pero no me ha quitado vida. Porque solo te quita los corazones. No, no tiene vida. Mira cómo te la llevas a la boca. Ay, literal, era yo en el centro. Digo, a ver qué hay que hacer. En el centro, en la feria, en el parque. ¿Eh? Nada. No veo nada, tío. No. Uy, qué pocos que me quedan, ¿eh? Tiene que haber por aquí una semilla.
no lo entiendo. Tiene que haber por cojones una puta semilla, tío. A guardar. Estoy. Tengo una cueva, no puedo salir. Yo creo que sí que puedo salir. Esa es la enemiga, esa. No sé por dónde se va a salir. No veo salida. ¿Qué al boss? No, no, al Moldora. Ah. ¿Qué te ha costado? No, y encima era para la misión y no me ha dado la puta. Hija de puta. ¿No te da las piezas? Para la misión esta no, no me da las piezas. Ah, si te digo dónde hay Moldoras. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Ah, vale, en la esquina. Vale, vale. Bueno. Y aquí hay otro. Pero mira, aquí en este teleport, no vayas a este teleport. Aquí tienes uno. Ah, vale. De hecho, fue el primero que yo maté. Ah, sí, sí, me ha soltado. Oh, menos mal, menos mal. Thank you.
Es raro, ¿eh? Faltan 2 días para que salga el Master Detective este. Pero vas a pillar al final. A ver, el dinero lo tengo. Si se cobra, se cobra. ¿Por qué? Pero es raro, ¿por qué? A ver. No hay análisis ni nada todavía, ¿eh? Quedan 2 días. Ya. Rarete. Dice, la sucesora de Nintendo Switch usará el mismo sistema de cuenta de Nintendo. Ah, yo espero que si sale una sucesora, sea retrocompatible con todos los juegos. Ya. A ver, tienen antecedentes de que sí que lo hacían, ¿sabes? Por ejemplo, la 3DS, tú le puedes poner juegos de DS. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que, ¿sabes? Tienen antecedentes de que lo hagan. Sí, pero en la Switch no puedes poner juegos de Wii U. Ya, porque son en formato disco. Pero si siguen teniendo la... Ese es el problema. A ver si seguirán sin cartuchos. A ver, aquí información del juego, dice... Bueno, espera, espera. O a lo mejor que te saquen, ¿sabes? Un adaptador, ¿sabes? Que vaya por cable y que... No, no, eso es horrible. Bueno, ya, ¿te imaginas? Para sacar más dinero. Horrible, dice. Lo veo real. Ya, y perdona por cortarte. Un escrito. Mensaje. ¿Quién te ha escrito, bebé? Bueno... Ah, que me ha caducado. Bueno, sí, que me caducó lo de esto de la protección de los libros. A ver, del juego dice. El juego lleva 6 años de desarrollo. Será el mayor proyecto de la compañía. Es decir, más que estos, los... ¿Cómo se llama? ¿Los dragon rompa? Sí. Dice... Podrás llegar a manejar 6 personajes en el juego. Cada uno de ellos tiene una habilidad especial para investigación. Sí, pero, o sea, ¿tienes que escoger el personaje o...? ¿Que te lo puedes crear? No, yo creo que... No, no, o sea, el... que puedes coger uno de los 6 personajes o los 6, momento durante el juego. A ver, no sé. Pero es que no se sabe... ¿Pero se sabe cómo es el gameplay o cómo es algo? A ver, supuestamente, ahí lo estoy leyendo yo, hay un mapa en el que te puedes mover libremente. Podrás conocer nuevos personajes, investigar los casos, profundizar en todas las cosas que podríamos hacer en una enorme ciudad. Es que tipo Astral Chain o cosas así. No sé, me parece más bien tipo el mapa tipo Yakuza, ¿no? O Persona. Además del modo historia, habrán peticiones. Estas son misiones secundarias que podrás ayudar a la gente que la necesita.
Peticiones desde encontrar un libro hasta buscar a un niño desaparecido. Algunas de estas peticiones requieren un simple razonamiento y otros más, profundizar más en el asunto. Como buenos detectives que somos. Habilidades. A medida que el protagonista... Claro, es que dice protagonista. O sea, que aunque hayan 6 personajes, solo es uno el protagonista, el de la portada. A medida que el protagonista gane experiencia como detective, conseguirás puntos. Con esos puntos podrás subir tu rango y aumentará tu habilidad. Pero eso es solo para aprender ciertas habilidades. Se consigue en el modo historia, cumpliendo peticiones, investigando objetos, investigando lugares de la ciudad e incluso escuchando la historia de sus habitantes. A medida que aumentes el rango de detective, también aumentará la capacidad de ranuras de habilidad. Estas ranuras se pueden equipar para utilizar más habilidades a medida que aumentes el rango. Las 3 categorías son evasión, que hace que la dificultad de ciertos elementos baje, como ralentizar declaraciones, ralentizar combate o mayor razonamiento. Otro es hoja de solución. Habilidades que reducen los elementos de puzzles, como eliminar respuestas incorrectas o subir el porcentaje de preguntas. Y la otra es resistencia. Aumenta tu salud, o sea que combates, ¿eh?, haciendo que sea menos probable que el juego termine si cometes error. Bueno, esto ya está traducido como que si cometes error, o sea, si mueres, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este juego salen Shinigamis. Son fantasmas que querrán atacarte y serán... se asemejan a los verdaderos culpables. Es que no entiendo muy bien, todavía no tengo muy claro de qué va. Con estas habilidades también podrás recrear y descubrir los sucesos del lugar del crimen, deducir el método y los medios para recrear y descubrir el truco. También podrás subirte acciones adicionales para razonar en coincidencias de muerte. A medida que avanzas en la historia, añadirán nuevas acciones para enfrentarte a los fantasmas, a los combates y a los puzzles. También puedes conseguir las habilidades en las que los fantasmas te ayuden. Por ejemplo, un fantasma te puede decir, está claro quién es el culpable, y podrás rebatir sus fundamentos, e incluso en ausencia de pruebas. También un Shinigami te puede ayudar, o incluso un detective, a acompañarte en un combate. Esto hará que tu acompañante sea invencible durante un periodo de tiempo. Bueno, a ver. Yo creo que va a ser estilo... ¿cómo decirlo? El juego este que se llamaba Murdered, que había que investigar casos. Bueno, de hecho había que investigar la muerte del prota, porque no va a empezar el juego supuestamente el protagonista muere, ¿verdad? Ah, no se spoile directamente, el trailer es así. Y el protagonista tiene que investigar su propia muerte. ¿Qué pasa? Que como él estaba muerto, cuando habían casos de investigar y te acercabas a esos casos, salían como fantasmas. Y tenías que enfrentarte a ellos y huir. Que te podían matar, ¿sabes? Entonces yo creo que va a ser algo así, que el detective este tiene como un...
un de este de que puede contactar con los fantasmas, no sé si me explico. Y claro, habrá fantasmas malos, que son los que tendrás que combatir para vencer, y a lo mejor sin descubrir pruebas, y los fantasmas buenos, que son los que te van a ayudar. Pero bueno. A ver, pinta interesante eso. Y lo bueno es que llega en español. Yo lo voy a jugar. Además que salen en 2 días. Dios mío, en 2 días. Yo estoy con el Zelda, con el Persona 5. Con el Final Fantasy. Nah, es que, ¿sabes qué pasa? El Persona 5 se tenía que haber terminado hace varias semanas. Y el Zelda tenía que haberlo terminado, si no iba a ser pasado todo lo que ha pasado con el ordenador. Y la semana y media esa que estuve bastante... Ah, literal, sí, estoy en una cueva, no puedo salir. ¿Qué coño? Pues nada, tengo que irme. Pero es que no entiendo cómo llegar a esta zona. Es que está como bloqueada por paredes. Y aquí yo no veo dónde traspasar. Porque a lo mejor tienes. Tú te vas a la esquina. O sea, más al borde. ¿Qué borde? O sea, por esa zona, acerca por ahí. Por ahí tiene que haber algo, ¿no? No, no. No, tiene que haber alguna forma de entrar por aquí. Pero es que ya lo intenta desde aquí, lo estuve intentando ayer. Desde aquí no se puede. Porque mira, de hecho estaba aquí y no, no, hay muros así hasta el techo. Tiene que ser. No, pero. Tiene que ser desde aquí. ¿Y si ves un mapa. Qué pereza. No, pues nada, hijo. Es que me da pereza mirar cosas de YouTube, de mapa y eso, tío. Pero que en YouTube no simplemente ves un mapa, el mapa del subsuelo, y te haces una idea de. Si porque puedes quiero ir... pegarme una ducha ahora mismo. Vale, para que el poder esté limpio. Así creo que es lo que voy a hacer. Madre. Chao. Tardo 5 minutos, ahora vengo. Sí, sí. Putito. Yo voy a. Así me gusta. Gilipollas. Ah, no, claro, ya te lo doy yo, obviamente. Thank you.
Thank you.
Vale, hasta hola. Hola. Que ni me seca, estoy aquí ahora mismo todo mojadito. Madre mía. Te decía ahí provocando. Está guay la botella de Burger King esta de Pato Lucas. Madre mía. La llena de agua fresquita. Pero bueno, vamos a seguir. Fue viciando.
Hay que ir a la zona esta roja. ¿Pero qué le voy a contar a usted que no sepa? Señor mayor. Voy a beber agua. Fresquita. Bueno, voy a ver. Venga, bebe. Está fresquita. 36 grados estoy en mi habitación. No, 37. Esto es coño, macho. 37 grados. ¿De qué me sirve que el aire rebaje 5 grados si de 37 me pondré a 32? Que no tiene sentido esto. Es que esto es horrible. Ya. Bueno. Nada, solo quedan 3 mesecitos de calor. Agosto, julio, eso, julio, agosto y septiembre. Nah, no pasa nada. 3 meses derritiéndose se pasan enseguida. Ya, pero a ver, agosto. Yo, el peor será agosto. Sí, sí, septiembre. Sí. El peor mes de todos. Es agosto. En agosto se van a alcanzar los 48-49 grados fácil. Ya. Septiembre creo que no se notará tanto, entre comillas. Sí, pero seguirá haciendo calor. Hasta. De hecho, es que incluso a veces en octubre, yo me acuerdo ya de la feria de octubre, hay que ir con manga corta. Hola, Duelas, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo te va todo? Oye, ¿dónde estoy yendo? Es que no veo ninguna semilla. Por eso yo tengo buen ojo para las semillas. ¿Este es el canal de Tommy, el catador de huevos? Sí, el mismo. Tengo 5 estrellas Michelin. En vez de 5 estrellas Michelin, 5 estrellas huevitos. No son igual. Es que ya me he secado. Sí, estaba mojado hace un momento. Estoy seco. Parezco la chaqueta esta de Regreso al Futuro. Que se secaba al instante. Pero bueno, me tendría que echar agua por encima. Bueno, ya te he hecho yo agua. Nada, me he hecho agua yo. Pues si quieres, te dejo que me lava. Vale. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo ha ido tu lunes? ¿Qué día es hoy? Vamos, aquí ya es miércoles. ¿Ya es miércoles? Bueno, mejor. Vamos a pasar esto mejor. ¿Por qué te ríes? Porque ya no sabes ni en el día que... Ya, cuando el horario que llevo. O sea, ayer no dormí. Ayer no dormí. Hoy he dormido 4 horas. Y lo peor es que no tengo sueño. Y digamos, yo antes me he hecho una bebida energética. Pues está muy mal. Está tan rica. Entonces, ya, ¿qué se necesita? Que me cause mis huevos. ¿Cómo? Que se te caen los huevos. ¿Ya lo tienes? ¿No te operaron y te han puesto la vagina de esta de Leticia Sabater? Que por cierto, no sé si sabes que ha sacado una canción del verano, ¿no? Bueno, no sé si ha sido ella. Mejor que no vea el vídeo. Yo en cuanto vi un poco el vídeo en Twitter, dije, ni lo abro. Tecate en decatador.
Ah, eso se lo tienes que preguntar a Marco. Marco es el experto catando huevos. No. Yo he catado tu culo, no otra cosa. Vale, pero también los huevos. Quieres que sea un catador experto. Ah, mami, huevo, ¿qué coño? Mi culo no se cata, se disfruta, ¿qué? Pues eso. Me gustaría. Pero tío, no hay semillas. ¿A quién coño le tengo que dar culpa que me muestre una semilla? No me jodas, otro. Otro Géminis de esos. Ay, ni de coña, o sea, me... Da pereza enfrentarse a nivel oscura. ¿Qué pasa? Oye, este... ¿No? Te mueras ya. No habías dicho que tú... Y lo confirmaste hace unos segundos. Lánzale una granada de luz a ver si lo matas de un golpe. ¿A quién? ¿Al Géminus este? No, no. Este, el Géminus este... Es el boss de la zona de hielo. Para vencerle hay que romperle los trajes... Ah, pero que eso parece... Qué guay. Hay que romperle los tres sellos esos, ¿vale? Hay que hacer, romperle los tres S dos veces. La fase 1 y luego la fase 2. Me da mucha pereza lo mismo, la verdad. A ver, si encontrase una semilla. Vale, pero es que no quiero enfrentarme a él en la oscuridad, es que es un coñazo. ¿Qué coño? Que está abajo la semilla. ¿Semillas de qué? Ah, lo de... Esto que ilumina. Zona. ¿Dónde este? No. Raíz, ya está. Yo lo llamo semillas. Pensé que pone raíz. Es que no me gusta que se llamen raíz. Yo lo llamo semillitas. Como la que te dejo yo. No debo. ¿Eh? No, no. Pero... Es que tiene que haber una. Tiene que haber una, pero no la veo. Estoy volviendo al mapa. A ver. Voy a mirar el mapa. Claro, pero esto cómo se busca. Mapa subsuelo. Life root tiene que ser. Tiene pinta. Vale, supuestamente. Aquí no hay nada. Tiene que estar. Es que es muy difícil esto. Hay uno. Aquí.
Es extraño. Es el único que hay en toda esta zona. No tiene sentido, ¿eh? Voy a marcar a este boss. Y me piro, vampiro. Directamente por ahí. Pero bueno, ¿eh? No. No, tío, no. Déjame en paz. Es que no puedo pasar y no parece, o sea... Mátalo, es que ya lo maté. Tardo mucho, es una pereza. Ahí está. Van a matar luego. Es que matar la oscura es muy coñazo, o sea, no. Pues nada, el mapa que miras es una puta mierda. Porque aquí. Ah, bueno, puede que sea esta. Ahora lo compro. Voy a beber agüita otra vez. De viento. Voy a beber. Insaciable de agua. Sediento. Se nota. Vale. Ah, pues sí. Ha iluminado toda esta zona. O sea, es raro, ¿no? Aquí esto ilumina esto. Y esto ilumina esto. Pero esta ilumina todo esto. Rarete, ¿no? A ver si le escuchas muchos sonidos raros, como simplemente estaba viviendo. Es que bebe mucho. Ahora... Una está... Aquí. Claro, pero esto es una pared. O sea, que primero tendría que venir aquí, ¿no? No, iba a decir, voy a hacerme un coche. No. Tengo que estar escalando. Pero es que no sé, es que me apetece probar el juego este de la granja. ¿Sabes que puedes tener un hijito? A ver, digo yo, si él se lo tiene en el anterior también. Pero... Sí, o sea, sale la portada, que sale pues eso. Sale tú, tu novia, y sale tu hijito. Madre. Le pondré al hijito Marcos. Y te educo. Madre. Qué malo.
Ah, mira, Don Lex. ¿No te quejabas todo el rato de que siempre estaba con una pila, o sea, con una batería? Me decía, ay, pero mejora la batería, que siempre vas con una, no sé qué, ¿no? ¿No decías eso? Pues mira. Ahora para la caja. Al máximo, la batería. ¿Cómo te queda? Puedo aguantar como la, el anuncio este de las pilas Duracell. Y dura, y dura, y dura. A ver, de por sí aguantan mucho, pero... Obviamente, la experiencia. Pero hasta que por fin hace caso. Por fin mejora la batería. Ya, no sé, dije yo, ¿sabes qué? Este arte de la que estás poniendo burbujitas de esta y estar siempre con una. Y es que, ¿sabes qué pasa? Yo, que si hago, si tengo que hacer algo, lo hago bien. Que si tenía que mejorar la batería, la mejoro a más. Ah, mira, ya hacemos un coche. Que esta zona ya. Déjame en paz. Yo no he hecho nada. Vamos a hacer un cochecito. Para eso necesito cuatro rueditas. ¿Cómo no? Espérate, ¿sabes qué? Voy a crear. Bueno, no tengo un. Voy a guardar por si lo acabo. No quiero gastar recursos. Este. No, es que esto es muy pequeño, tío. Es que no hay una tabla o algo.